Hello everyone! Welcome back again. This is our last session before we go to vacation. So today is Saturday, April first. I want to say hi for those I went to vacation already to my students. I know you didn't assist to come, you didn't came to class because you took your vacations already. Okay, so what are we gonna do in this class? In this uh, last video for today, Saturday, April first. So this is where we're gonna be working. We are going to be working with expressions of quantity, subject agreement. Also, I'm gonna explain you what that subject agreement means. So when when we talk about subject agreement, I mean it means the following thing. Like I was telling you before. See, si yo, for example, if I I'm gonna be using the expression all of, so si you will use the expression all of. Pues yo puedo usar, si voy a usar un sustantivo, mi sustantivo tiene que ser singular y el verbo tiene que ser singular. Mi, o, mi, si mi plural, si mi perdón, si mi sustantivo va a ser plural, pues mi verbo tiene que ser plural. O sea, tiene que tener esa concordancia. ¿no? Tanto sustantivo como verbo tienen que ser singular. O tanto como sustantivo como verbo, pues tienen que ser plural. Tienen, esos, a eso nos referimos cuando hablamos de subject verb agreement. Tiene que haber ese agreement, ese, esa concordancia entre, su, entre lo que es el sujeto, que esto pudiera ser el sustantivo, y el verbo, ¿no? Así tiene que ser. Si yo voy a usar some of, por ejemplo, pues el sustantivo, si, yo, si mi sustantivo es singular, pues el verbo es singular. Si mi sustantivo es plural, pues el verbo es plural. A eso me refiero, a eso nos referimos cuando hablamos de subject-verb agreement. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, y... Bueno, pues aquí tenemos unas expresiones comunes. All of, almost all of, a lot of, have of, most of, and some of. Bueno, para esto vamos a tomar la siguiente presentación. Vamos a ver la presentación de Powerpoint. Vamos a verla. Y vamos a explicar por ahí. Gráficamente, con imágenes, va a ser mucho más fácil comprenderlos, ¿no? Bueno. Dice, por ejemplo, tenemos aquí esta situación. We have a Darren likes all of his classes. Vean que aquí estoy tomando la palabra all of. All of. ¿Lo pueden ver? Esta es la expresión de cantidad que estoy utilizando all of. Y qué significa, bueno, pues significa que, por ejemplo, si, si Darren en, sus, en, su, en su escuela tiene, por ejemplo, español, inglés, eh, geografía, matemáticas, química, física, pues qué significa que Darren likes all of his clases, pues le gustan todas las clases. No hay una que no le guste. Entonces, aquí estamos hablando del 100%. ¿Sí? Cuando usamos el love, el love of significa estamos expresando 100%. Vean. So, it means I like everything. Darren likes everything. But, if I'm using most of, if I say, if I tell you Alex likes, Alex likes most of these classes, What does it mean? Que por ahí hay una clase que no le gusta. Maybe it is English, maybe it is Spanish, maybe it is math, chemistry, physics, I don't know. But there is one class he doesn't like. Okay. That's what it means most often. So I'm talking about how much? 90%. This is like a weekend, you know, represent this with a 90% what about some of? If I tell you, hey guys, you mean like some of her classes? Well, I think it means she only likes Spanish and English. This means she only likes Spanish and English and she doesn't like. she doesn't like math. she doesn't like chemistry. she doesn't like geography. she doesn't like uh, chemist, chemistry, you know? She only likes some of maybe two classes. Only she likes. Maybe she only likes the Spanish and English. I don't know. But must, but the rest of the classes she doesn't like. Okay. So let's take a look at the following. Now let's compare all of with almost all of. If I'm telling you, hey, Amit likes almost all of his classes. ¿Qué significa? Okay, it means there's one class a me doesn't like. Entonces, aquí hay una clase que no le gusta a mí. Casi le gustan todas. Si lo comparamos el all of con el almost all of, bueno, por ahí hay una clase que no le gusta. Me likes almost all of his classes. Maybe he doesn't like that. Maybe. Pero comparemos, miren, el almost all of. Vean que estamos agregando aquí al all of, estamos agregando el almost, almost. Si lo comparamos y vamos hacia atrás, vean que está muy cercano el most of, ¿sí? A lo mejor por aquí, si yo digo, Alice likes most of his classes, pues le gusta la mayoría, ¿no?, de sus clases. A lo mejor por ahí hay como unas dos clases que no les gustan, ¿sí? por ahí. Y en cambio acá, el almost all of his classes, pues, Estamos hablando como de una clase por ahí que no le gusta. Van viendo. Vean, vean. ¿Qué les parece? So, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vean aquí que tenemos estas figuras. We have these shapes right here. So, how many, okay, how many hearts do we have? One, two, three hearts. Only three hearts. So, ¿qué expresión podemos utilizar aquí? Que represente, que diga, que exprese que la cantidad de corazones que tenemos. A ver, Leslie. ¿Qué of some of these ah. shapes are hearts. Yes, you are right. Some of these shapes are hearts. Oh, yes, you're right. So some of these shapes are hard. Let's do this the following exercise. Okay, these shapes are green. How many? One, two, three, four. Ok, five seats. Adrián, what do you think? Which expression will you use? Pues yo creo que. Almost all of. You say almost. No, Adrián. No, 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 no. Mira, vamos para atrás. Mira, el almos. ¿Cómo usamos el almos? Mira. Almost, fíjate. Almost. One, ah, okay, okay. one class. ¿Ves? Ahora. Ahora sí. Entonces, most of yes. these shapes are green. Yes, sir. So, most of these shapes are green. Must of. Entonces, vean cómo podemos o cuándo debemos utilizar la expresión de cantidad, Most of. ¿sí? Comparándola con el resto de las expresiones de cantidades. ¿eh? Fíjense cómo que tenemos aquí. Let's practice. Aquí tenemos el let's. Ya lo habíamos visto. Let's practice. ¿Quiénes van a practicar? You and. You and me. Okie dokie. Oh, the kittens are looking up. How many kittens are looking up? One, two, three, four, five are looking up. Only this one is not looking up. So, which expression are you going to use here? Right. Adelante, Ashley. Yeah, almost All of, yes. Lea toda read the whole sentence almost a a God. kittens kittens almost all of the kittens almost i love the kittens are looking up are looking up very good thank you let me see okay bueno entonces ahí está. so now let's do this Y eso es lo que tenemos aquí. Bueno, eso es cómo usar estas expresiones de all of, almost all of, a lot of. Ah, por ahí no estaba a lot of y half of. It. Ok, creo que nos saltamos por ahí. ¿Cuándo usar el, el a lot of? Creo que no lo incluimos, ¿verdad? No lo incluimos el a lot of, half of y some of. Uy, uy, uy. Vamos a ver, por ahí vimos almost of, most of. Si, ¿Sí, ¿no? Muy bien, a ver. ¿Cuál me falta? Some of. Creo que estos dos no los incluimos, ¿verdad? Bueno, uh, pero bueno, ¿alguien sabe qué significa half? Half. Half. ¿Alguien sabe qué significa? A ver, adelante, Adrián. Como la mitad. Eso, ¿eh? La mitad de. Y, y a lot of. ¿Alguien ha visto esta expresión? A lot of. Muchos de. Muchos, correcto, muchos de. Pues ahí está, ¿no? Ahí está, ya sabemos qué significan estas expresiones de cantidad. Pues vamos a usarlos. Veamos aquí, miren. Vamos a ver esta primera oración que tenemos aquí. Miren. Fíjense qué tenemos aquí. All of my yeah, work. La palabra work. Aquí tenemos la palabra work. Y work, a ver, ¿es singular o es plural? La palabra esa. Vamos a poner S por singular y, 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 y la P de Plural. ¿Sale? Vamos a poner. Ustedes díganme. Ese verbo, el verbo work, ¿qué es? ¿Singular o plural? ¿Cómo lo vamos a? ¿Qué categoría le damos? ¿Singular o plural? La palabra work. All of my. Ok. All of my work. Ok. Singular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el verbo es. Y también el verbo es singular. Singular and singular. All of my work is singular. Es. Ahí tenemos singular. Tenemos esto. Es finish. Ahora veamos acá. Vean que el sustantivo. ¿Qué es aquí el sustantivo? It's plural. Vean que el sustantivo es plural. All of my friends, tenemos el verbo plural, are kind. Entonces vean cómo el sustantivo y el verbo, pues tiene que. Este, si este es plural, el verbo tiene que ser plural. Eso es un subject for agreement. Veamos aquí, homework. Entonces vean cómo la palabra homework, ya hemos visto anteriormente, nosotros sabemos que homework es singular porque es un non-count. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema de los non-counts? ¿Se acuerdan que hace mucho vimos ese tema que se llaman? Y ahora miren, aquí nos va a servir los non-counts. Y que dijimos que los non-counts, ¿sí? los sustantivos que no se cuentan, siempre van a ser ¿qué? Singular. Siempre van a ser singular. O sea todos los sustantivos que no se cuentan siempre van a ser singulares. Entonces, si homework es singular, pues entonces yo tengo que usar aquí el verbo singular. Okay. Some of my homework is finished. Vean de nueva cuenta, yo tengo aquí el sustantivo friends, es plural y el verbo va a ser plural. Entonces, tiene que tener ese subject verb agreement. Subject verb agreement. ¿Y cuál es el agreement? Pues que si el sujeto, o sea que también puede ser un sustantivo, es singular, pues el verbo tiene que, singular, tiene que ser singular. Y ahí está. Yo creo que es más fácil <coughs> si nosotros, siempre es más fácil eh, entender las cosas más fácil practicándolos o haciendo un ejercicio. Vean aquí, miren. Tengo yo la palabra money. Money es un non-count. Ahí está. Money es noun count. No se cuenta la palabra money. Y, es, y como no se cuenta, pues es singular. Y por esa razón, mi verbo va a ser singular. Entonces, vean aquí, miren ustedes la número dos. Tengo el sustantivo Windows. Tiene la S, es plural. Por lo tanto, ¿cuál de las dos opciones son correctas? Yo voy a usar. A ver, dígame. All of the Windows. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué verbo yo voy a usar? Corre. Correct. Muy bien. Entonces, léala por favor, así. Read it. All of the windows are open. All the windows are they open. Ok. All of the windows are open. All of the windows are open. Practicala. All of the windows are open. Eso, así es, muy bien. Ahora veamos la siguiente. We saw one movie. Oh, miren, one movie singular, por aquí ya me está hablando de manera singular. Pero aquí ya usó el some, el some es plural. Some of the movie, pero aquí la están usando singular. Some pero fíjense cómo aquí le usan singular y miren cómo aquí la usa plural. Some of the movie, algo de la película. O sea, aquí está hablando de manera singular, algo de la película. Some of the movie, pero aquí es some of the movies. Aquí ya no habla algo de la película, sino que algunas películas. Entonces, vean la diferencia aquí hay. Aquí está hablando algo de la película, de esa película que vimos. Porque aquí dice que vimos una película. We saw one movie. Y aquí dice que vimos five. We saw five movies. Entonces, de esa película que aquí vimos, pues aquí tengo que usar el verbo singular y aquí plural. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, denme la respuesta. Give me the answer, please. Give me, give me the answer. Some of the movie. ¿Cuál de estos dos es singular? ¿Quién me lo dice? ¿Quién dice yo? Adelante, Adrián. Eh, was. Correcto. Y la que sigue, déjeme ver quién lo puede. A ver, no entra. Leslie, ¿cuál será? <coughs> Leslie, aquí la respuesta? We saw five movies, some of the, fun, some of the movies. War. But war, very good. War, interesting. Very good. Ah, oh, mira acá. Nos falta poquito para irnos de vacaciones. A ver. <clears throat> number five. Paulina, you're going to do number five. Usted va a hacer las cinco. Adelante, Paulina. Usted le toca a la cinco. Mm. SR. Correcto. Oh, read it, please. Read the whole sentence. A, a, lot lot of of, those... a lot of these words are new to me. Very good. Thank you, ma'am. Okay, the next one. Who would like to do number six? ¿Quién quiere gustaría hacer el número 6? ¿Voluntarios? ¿Danielín? ¿No dijo nada? A ver, Danielín, dime. Mm -hmm. ¿La palabra vocabulario será singular o plural, Danielín? ¿Cómo, cómo será esa palabra? ¿Qué piensas? ¿Qué te dice? ¿Singular? Correcto, no tiene... Pero, pero es noun count o oh, sí se puede contar? ¿Qué piensas? ¿Pudiéramos no. decir vocabularies? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. En vez de la Y, pudiéramos agregar el IES. Así, mira. Vocabularies. Así sería plural. A lot of that vocabularies. Así, ah, sí, Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta, Nilin Is. That's correct. A lot of that vocabulary is new to me. Very good. Okay. Muy bien. A ver la que sigue. Half. Aquí ya tenemos la expresión half. Vean. Half of the glasses. Mmm. Vean. We, this is plural. Vean que aquí es plural. Y acá tenemos singular. Miren. The glass. And the glasses. Fíjense ahí, comparen ustedes. Comparemos aquí estos sustantivos: the glasses and the glass. ¿sí? Vean ahí. Uh, ¿Estará Carlos por aquí? A ver, no veo Carlos para preguntarle. No, no ha entrado Carlos. Ok. A ver, voluntario, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer esto? Adelante, Adrián. Half of the glasses are empty. Yes, sir. So half of the glasses are empty. And half of the glasses, continue, are full. Yes, sir, are full. Very good. Okay. Ashley, you're going to do number eight. Do number eight, please. Half of the glass. Half, it's half empty, it's half full. Pessimist. Optimist. Huh. Vean lo que dicen. Half empty, half full. Fíjense cómo es. Una expresión es optimista y la otra es pesimista. It's half empty. No, it's half full. Wow. Vean las expresiones. Una es, es optimista y la otra es pesimista. A ver. Adelante, Ashley. Half of the glass, porque ustedes ya saben cuál de los dos verbos es singular y cuál es plural. He is empty. Yes, ma'am. Is empty. Very good. Entonces pues vean cómo todo el conocimiento adquirido anteriormente ya lo están utilizando aquí, porque ustedes ya saben cuál es singular y plural. Kidoki. Leslie. Almost all of the air in the city. Aquí el sustantivo es, déjenme poner por ejemplo, es the air. The air is singular. voy oh, a para acá. So, the air is singular. Almost all of the air in the city is. Yes. Correcto, porque nada más hay un aire. Pues, ¿cuántos aires creen que hay? Pues uno nomás. It's polluted. Ok, next. A ver, Paulina, ya casi nos vamos de vacaciones. Paulina, Paulina, you're going to do number 10. So almost all of the oceans, this is Pluto, in the world, give me the are, answer, Paul. There you go, are polluted. Are polluted. Polluted. Po polluted. A ver, lea toda la oración. Almost all of the oceans in the world are polluted. Almost all of the oceans in the world are polluted. Eso. Nada más la palabra ocean. Aquí te faltó agregar la S. Oceans. La, la dijiste singular. A ver, dilo plural. Oceans. Oceans. Eso, no olvidar usar la S al final. Ok, And nos quedan dos. Ya para irnos de vacaciones. Eleven. ¿Quién la quiere hacer? Voluntarios, voluntarios. Raise your hand. Who wants to be the first one? okay Adrián. The next lesson. Um, okay Most of the students arrive on time. Ajá. 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 Y qué bueno que te equivocaste, Adrián, para explicarte aquí. Entonces no nos vamos a ir tan rápido de vacaciones. Resulta y resalta. Que fíjate. Cuando usamos nosotros arrives. Por ejemplo, she. Te explico. She. Al verbo arrive, como es tercer persona. Le agregamos la s. No, y son verbos, recuerden, no son sustantivos, no porque en el verbo, fíjense, este es un sustantivo, Adrián, y tiene la s, sí es plural, pero este es verbo. Fíjate lo contrario. Si tú al sustantivo le ves la s, es plural, pero si al verbo pero si el verbo tiene s, es singular. Por lo siguiente, mira, she arrives. También podemos decir he arrives or it arrives ¿por qué? porque es tercera persona ¿no? porque es tercera persona esa es la razón esa esa y esa es la razón a ver o sea, ahí está entonces yo puedo decir she arrives he arrives it arrives ahora el she el he el it es singular y aquí el verbo también es singular ahora cuando es plural bueno perdón Aquí me falta algo. También es el I. Ah, no, pero aquí no. Para aquí. Pero que es... Ya me... No los quiero enredar. Bueno. Así es. Mejor lo voy a dejar así. Si no, los voy a enredar. Así es singular. chi Pero yo sé que el I también es singular. Pero bueno. Tengo el we que es plural. Tengo el you plural. Y tengo el, el day que es plural. Entonces, arrive. Vean. Entonces, we arrive, you arrive, they arrive. Ahí está. Como ahorita lo iba a escribir, yo sé que también está el I. El I, pero el I es arrive. Ahí sí. Entonces, es I arrive, she arrives. He arrives, it arrives, we arrive, you arrive, they arrive. Pero vean aquí, aquí en el, en el caso del I, el I, pues, el sujeto, pues sí es que es singular. Y el verbo, pues también es como, ¿está en forma plural? ¿Ah, está como en forma plural. No, pues, pues no. Pero aquí sí. Entonces, así es como podemos verlo, ¿no? Miren, aquí sí está el verbo de manera singular, porque está en tercera persona singular, por eso por eso es, lo llamamos así, porque esto está así, mismo. third ah, escribí el third, vamos a ver personal third person singular esto por eso, por eso es la razón, porque aquí estamos hablando de tercera persona singular, con la S por eso es singular entonces, ¿cuál va a ser la respuesta, Adrián? Most of the students arrive on time. Así es, porque el students, la palabra students, está representado, lo rep si queremos representarlo por un pronombre del sujeto, tendría que ser el, el they. ¿Sí? Entonces, they arrive, y por eso ahí está. They arrive, the students arrive. Si yo quiero representar este sujeto, student, con un pronombre del sujeto, tendrá que ser con el de. Ahí está. Bueno, ya. Y el último, para irnos. Bueno, tenemos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde es la dice? Ah. Tenemos la palabra mail. Mail es un noun count. La palabra mail es un noun count. Como ahorita lo mencionamos, mail es un noun count y los noun counts son que singular ahí está por eso yo sé que mail es singular porque mail es un noun count ya vimos ese tema anteriormente entonces ¿cuál de los dos voy a usar el mail lo represento también, otro, otra cosa, perdón, eh, que le quité aquí. El mail también lo, lo voy yo a representar, por ejemplo, por el it. El mail está representado por el it. Entonces, ya aquí yo ya les estoy dando la respuesta. So, most of our mail. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién me lo da? Arrives. Eso, arrives. Ahí está. Most of our mail arrives in the morning. Ahí está, ¿no? Porque mail lo representamos con el it y ya saben ustedes que con el it usamos el verbo en tercera persona singular, agregamos la s, en los casos la s. Y pues mail también es, ya sabemos que es singular porque es un que un noun count y los noun counts son singulares. Quito Bueno, por ahí eh, está nuestro video en YouTube. Eh, de los noun counts pueden buscarlo por ahí y por ahí lo vimos esas clases ya trabajamos anteriormente con esos videos bueno pues como pueden ver ya terminamos todas 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 las actividades que les había compartido y eso significa that. qué significa que you don't have homework no tienen tarea no tienen tarea y significa que ya terminó la clase y nos vamos a ir de vacaciones. Chicos, si salen en vacaciones, si van a la playa, recuerden usar bloqueador para no quemarse. Si van a meterse a nadar, mucho cuidado. La supervisión, bajo la supervisión de sus papás. Y cuídense mucho. Sí, hay que cuidarnos mucho porque en Semana Santa siempre pasan muchos accidentes. Chicos, cuídense mucho. Si van a Mazatlán o a Surutato, me invitan. <laughs> Si van a la playa, sale. Entonces, cuídense mucho. Y nos vamos a ver el 22 de abril. Van a descansar dos sábados, ¿ok? Van a, esperar, van a descansar dos sábados. Bye bye, guys. Take care, take care. Thank you, too. Bye. Sale pues. See you guys later. Teacher, have a good vacation. Bye. Yeah, you too. I know. Have a good vacation, too. Bye bye. Take care.